bienvenidos a este nuevo video podcast de Al Filo de la Realidad. Gracias a toda la gente linda que se ha sumado a esta nueva propuesta, que nos ha enviado su cálida aceptación de nuestro nuevo formato y de la producción anterior, el primer video podcast, que si ustedes no lo vieron, los invito a verlo en el canal, en YouTube, precisamente de Al Filo de la Realidad. Y así nos introducimos en el tema del día de hoy, un nuevo portal paranormal en Argentina. Esta temática requiere considerarlo de distintos ángulos. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de portal? Palabra que se ha establecido en el ambiente aficionado al misterio, al insólito, a los enigmas, a la espiritualidad, pero que deberíamos preguntarlo hasta dónde responde a la verdadera, el verdadero contexto que los investigadores queremos aplicar a esa terminología. La palabra portal se ha incorporado relativamente recientemente a estas temáticas. 20 años atrás, 25 años atrás, yo diría que de alguna manera la conocida película de ciencia ficción Stargate fue la que instala esta idea del portal como una especie de puerta de comunicación entre distintos puntos del universo, entre dimensiones paralelas a la nuestra, entre universos o mundos paralelos y este en que habitamos. Pero en realidad el término portal, en su uso en estas disciplinas, es apenas sucedáneo de un término que acumula muchas décadas de existencia, propio de la ufología, de la investigación del fenómeno ovni, y que es el término ventana. ¿Qué significa una ventana ufológica? Un área geográfica, un lugar que podemos delimitar geográficamente, en el cual durante periodos de tiempo que también podemos definir, es decir, podemos decir los fenómenos comienzan masivamente en tal fecha y duran días, meses, años, pero tienen un punto de partida y generalmente un punto temporal de finalización, se suceden un número estadísticamente significativo de eventos ufológicos. Esa es la expresión ventana, que también se asocia a otro término muy común en ufología, que es el de zona caliente. Zona caliente ufológicamente es esto que estamos definiendo. A medida que van pasando las décadas y la investigación ufológica, que yo creo muy sanamente, comienza a abandonar, por lo menos en el pensamiento de la mayoría de los investigadores de trayectoria, ¿no?, empieza a abandonar el terreno del materialismo-positivismo, en el sentido de verlos simplemente como aparatos, como naves, pretendidamente extraterrestres, con entidades biológicas, físicas, que vienen a hacer algún tipo de nunca bien definida investigación en nuestro planeta, y empieza a ser concebido como un evento con una gran carga parapsicológica, donde los límites entre nuestra mermada percepción de la realidad y algún tipo de realidad trascendente, una meta-realidad que sería la verdadera realidad donde estamos inmersos, o la idea de que los ovnis, más que vehículos extraterrestres, bien pudieran ser vectores, no dije vehículos, interdimensionales. El concepto de ventana empieza a incluir, porque los investigadores se dan cuenta del prejuicio de descalificarlos, otro tipo de fenómenos que ocurrían en consonancia con las apariciones ufológicas. Y me explico. Si tenemos una mirada realmente objetiva y desapegada de prejuicios y preconceptos, no podemos negar el hecho fáctico que donde ocurre una multiplicidad de eventos ovni, de eventos ufológicos, también ocurren otro tipo de situaciones episódicamente misteriosas e insólitas. Que tal vez no tengan relación uno con otro, salvo algún tipo de, a veces, de vínculo, muchas veces forzoso, que le impone el estudioso o que proyecta su propia hipótesis de la realidad, pero quizás no tengan otro tipo de vínculo de que todo ello ocurre en ese lugar específico
y muchas veces durante el mismo periodo de tiempo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Capilla del Monte, alrededor del célebre Cerro Uritorco, donde las apariciones ovnis, y vamos a dejar aquí de lado, porque sé que algún acompañante de estas tertulias podrá decir que, bueno, pero en realidad allí hay mucho delirio místico y mucho fraude con fines comerciales. A ver, la aparición de personas que proyecten sus propios delirios místicos. Y yo aquí voy a hacer un alto sobre un tema que voy a regresar en otra oportunidad. Qui custodit ipsos custodes, en mi pésimo latín. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién puede decir las afirmaciones de fulano son delirios místicos porque las de mengano o las mías son la investigación seria, objetiva y racional del fenómeno? Porque si me permiten, y aquí estoy hablándole a muchos colegas investigadores, cuando a veces desde no sé qué lugar nos ponemos en fiscales de la conciencia ajena y decimos, eso es una tontería. No estoy diciendo con esto que todo existe, todo debe ser aceptable y todo debe ser forzosamente creído. Solo digo que todo merece ser opinable y reflexionable, si se me permite el neologismo. Porque cuando un investigador dice, lo que afirma la persona X es un delirio metafísico, porque, levantando el dedo índice, la investigación seria y científica requiere proceder como procedemos nosotros. Permítanme recordarles que desde el bando de los negadores, de los ultraescépticos, no de los escépticos porque el escepticismo es una postura filosófica, ¿no? Digamos de los refutadores, o como yo me gusta decir, los panrefutadores militantes, panrefutadores porque creen que tienen derecho a refutar cualquier cosa. Nosotros, los que nos presuponemos investigadores serios, objetivos, somos los delirantes y los fraudulentos. O sea, se transforma todo en una crítica dominem, un abordaje de del prejuicio sobre el mensajero y no hay un análisis reflexivo y profundo de los mensajes, ¿no? Esto en un sentido, si se quiere, trascendente de lo simbólico. Bueno, pero de cualquier forma, no nos apartemos del motivo de este encuentro. Entonces, lo que objetivamente comprobamos es que, por ejemplo, en Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, para volver al ejemplo citado, ocurren, han ocurrido y seguirán ocurriendo eventos ufológicos, pero además un sinnúmero de manifestaciones que, al decir de los testigos, tendrían aparentemente otro tipo de categorías. Elementales, duendes, espíritus, vórtices energéticos. La pregunta es, ¿realmente estamos hablando de espacios intelectuales absolutamente ajenos unos al otro? Piensen lo siguiente. Y esto seguramente me van a escuchar decirlo, y me van a ver en los videos podcast repetirlo más de una vez. Pero me gustaría, si mínimamente, si me permite decirlo así, es mi aporte, no sé si decir mi legado, mi aporte a la investigación, me doy por satisfecho. Veo una luz extraña en el cielo con comportamiento aparentemente inteligente y digo, caramba, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Veo una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente en un cementerio y digo, Dios mío, he ahí un fantasma, un espíritu, un alma en pena. Pero lo único cierto es que en ambos casos he visto una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente. El paradigma, la explicación, el qué es, responde a una proyección de mis propios prejuicios. Allí arriba creo que es nave extraterrestre, allí en el cementerio creo que es alguien desencarnado, pero el fenómeno es el mismo, en dos contextos solamente diferenciados. Entonces, hay que permitirse pensar esto en función del tema OVNI. Y regresando a los portales, cuando tenemos, por ejemplo, sitios, puedo mencionar Capilla del Monte, como puedo mencionar el Cajas en Ecuador,
el monte Shasta en California, el Bujaraj en Francia, Montserrat en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que siempre está en la montaña. Siempre está esa especie de crisol alquímico de elementos que es la montaña. Ocurren fenómenos ufológicos, parapsicológicos, espirituales, metafísicos, concentrados en ese lugar. En Argentina, lo hemos visto también en los alrededores de la población de Victoria, nuestra provincia de Entre Ríos, en Salta, en la región de Cachi. Y ahora les introduzco en un lugar que vale la pena conocer. Lo que nosotros llamamos el portal paranormal, o también lo hemos mentado así en algunos artículos cuyos links ustedes verán acompañando este video podcast en nuestro portal, alfilodelarealidad.com, la ruta ufológica Upayata San Juan. Oeste de la República Argentina, sobre la maravillosa cordillera de los Andes, la provincia de Mendoza, conocida por sus viñedos, conocida por sus bellezas naturales, y la no menos hermosa provincia de San Juan, inmediatamente al norte de Mendoza y haciendo límite con esta. En Mendoza existe un pueblo muy lindo, muy atractivo, para turistear, si lo quieren ver así, y de alguna manera cabecera de muchas movidas que se hacen en la montaña. Mucho trekking, mucho andinismo, es de alguna manera uno de los pasos necesarios antes de abordar el Cerro Aconcagua, el cerro más alto de América, la montaña más alta de América, con sus 6.990 metros de altitud, que es Argentina y que se encuentra precisamente casi en el límite, literalmente, con la República de Chile. En Uspallata comienza un corredor que hacia el norte se extiende hasta un pueblito al sur de la provincia de San Juan que se llama Barreal. Nosotros hemos estado investigando en esa región a lo largo de la ruta 149, ruta nacional 149, este corredor de 144 kilómetros de extensión. Un agradable camino, bien pavimentado, bien asfaltado, que tiene únicamente en sus tramos finales 40 kilómetros de ripio, pero fácilmente transitable. Y recogiendo la enorme cantidad de relatos, testimonios, episodios, historias que jalonan el lugar. Por eso lo hace Ventana, por eso lo hace Paranormal, en esos 144 kilómetros. Y particularmente en lo que diríamos un radio alrededor de Uspallata, pese a que en el turismo temático ufológico no se encuentra particularmente destacado, la riqueza de historias, de relatos, que por supuesto se siguen extendiendo al norte hasta llegar un poco antes de Barreal, a un lugar que se conoce como Pampa del Leoncito, de la cual les voy a hablar enseguida, pero organicemos un poco esta historia. Yo no puedo, en la extensión de un video podcast, agotar toda la riqueza temática de este lugar para los amantes del misterio, de lo insólito. Pero sí puedo remitirles a algunos breves videos que hemos publicado en nuestro canal, en YouTube, a los artículos descriptivos en nuestro portal. Contarles, por ejemplo, la enorme tasa de observaciones ovni que hay en Uspallata y alrededores, especialmente desde un lugar que ya es tradicional para los lugareños, ubicarse, hacer pequeñas vigilias nocturnas por la probabilidad estadística de observar luces no identificadas, que es el llamado Cerro Siete Colores, que no hay que confundir con el homónimo en la provincia de Jujuy. Este es un cerro más pequeño, denominado de esa manera, en cercanías de Uspallata. Permitan recordarles también que Uspallata fue el lugar elegido por quienes produjeron y realizaron la película Siete Años en el Tíbet, con Brad Pitt, no solo por una cuestión de costos y de la semejanza de la montaña en el lugar al Himalaya, que seguramente lo hay, quien haya visto la película y conozca los alrededores de Uspallata,
no podrá dejar de reconocer, especialmente en los primeros minutos de recorrida por el Tíbet, el pedemonte de la montaña mendocina, en esa zona precisamente. Uno ve esas imágenes en la película, esta película de Brad Pitt. Les cuento la anécdota: cuando se alojó en Uspallata, no pudo hacerlo en los hoteles del lugar por el abordaje acosador e invasivo de sus fanáticas, y tuvo que hacerlo en un regimiento del ejército que se encuentra precisamente en ese lugar. Y les decía, más allá de la ambientación escénica que el lugar proveía para la película de Brad Pitt, hay otras historias que cuentan los lugareños. En cercanías de Uspallata, precisamente, al pie de las primeras montañas del lugar, se levantó una especie de réplica de Lhasa, de la capital del Tíbet, donde se filman una gran cantidad de escenas que después integran la película. Pero cuentan los lugareños que, además de productores y técnicos y actores principales y secundarios y equipos, obviamente centenares de personas movilizadas para esto, también asistieron un grupo de monjes tibetanos. Y se sabe, esto por lo menos dicen los lugareños, que en distintas ocasiones, no se entendían muy bien estos monjes tibetanos auténticos, porque obviamente no eran extras. Los extras estaban. Y de hecho, mucha gente de la población de Uspallata trabajó como extra, debidamente maquillada y con vestuario ad hoc, en esta película. Pero estos monjes, dicen los lugareños, se retiraban en solitario para realizar ceremonias en las montañas. ¿Qué tipo de ceremonias? No lo sabemos. Pero hay también una versión que se comenta en algunos círculos locales, que además de hacer la película, de cierta manera, el rodaje del film fue una especie de tapadera, de cobertura, para ciertas actividades espirituales o esotéricas que estos monjes aprovecharon para hacer en el lugar. Recordemos que, si bien la coincidencia geográfica no es exacta, esta zona se encuentra en las antípodas, muy cercanas, de las fronteras del Tíbet con China. Recordemos que el Tíbet gozará de cierta libertad religiosa, pero ideológica y políticamente es China. ¿Y será casualidad, me pregunto yo, que el lugar de rodaje de la película se encuentra literalmente en el mismo meridiano que la base militar china en la provincia de Neuquén, al sur de Mendoza? Apenas hay una diferencia de 40 minutos de grado en ese meridiano, menos de 40 kilómetros. Digo, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la base militar china en Argentina? Base militar secreta, les comento, donde los acuerdos realizados por el gobierno en ese entonces con los chinos siguen siendo secretos. Ni periodistas, ni investigadores, ni el Congreso puede saber qué se firmó, porque fue un contrato directo de gobierno a gobierno, donde el territorio de la base es territorio soberano chino para la ley, supuestamente de uso astronómico, pero donde los técnicos argentinos solo pueden acceder y remotamente a la información del instrumental 2 horas por día. Todo un tema. Ustedes dirán, bueno, pero aún así, Gustavo, dejemos la conspiración de lado. Una base china con los ceremoniales tibetanos 20 años atrás en la realización de la película. Me llamó la atención la coincidencia de que todo ocurra exactamente sobre el mismo meridiano. Pero bien, dejemos eso ahí. Además de este detalle, ¿no?, de que la película 7 años en el Tíbet es rodada ahí, el lugar brota de relatos y lugares interesantes. Ahí ustedes pueden alejarse unos kilómetros de Uspallata y llegar a los campos de la familia Marañón, una familia de artistas plásticos que, entre otras maravillas, reproduce en pleno desierto, en esculturas gigantescas, aquello que protagonizan sus sueños por las noches. Y viendo las esculturas, es algo
fascinante, esas esculturas gigantescas en el medio del desierto, no pude evitar recordar las esculturas que se conocen como las presencias tutelares en el desierto de Atacama, en Chile, un tributo a visitantes galácticos. Ustedes pueden viajar, desplazarse no tantos kilómetros y visitar la localidad de Puente del Inca en el camino, en la ruta trasandina a Chile. Un lugar fascinante por las historias como la del Futre. El Futre es un fantasma, un espíritu que pena por el lugar, que se dice que hay varias historias, pero la que tiene más fuentes había sido un pagador inglés, es decir, un empleado de alto rango del ferrocarril trasandino en tiempos en que este se construía, primeros años del siglo XX, y este señor, este caballero inglés, era el responsable de pagar los jornales en efectivo a los operarios. Entonces cuenta la historia que, desplazándose entre dos tramos de la construcción, entre Puente del Inca y la localidad de Las Cuevas, es atacado por un grupo de bandoleros que tenían el dato de que era el pagador, que lo asesinaron y cortaron su cabeza. Y el fantasma sin cabeza del Futre, que es muy popular en la zona porque es muchísima la gente que dice haberlo visto, aparece cuando personas, digamos, de malas acciones o baja catadura moral, ha llegado el momento de tener que responder por sus delitos o por sus pecados. Ahí en Puente del Inca ocurre una historia apasionante. Hay un río que lleva una enorme cantidad de agua sulfurosa y termal. De hecho, existe un monumento natural fascinante, el Puente del Inca. Es una formación geológica que cruza un brazo de este río. Debajo de esta formación natural, hace muchos años, se construyeron unas salas termales para que las personas, me estoy remontando a un siglo atrás, pudieran tomar sus baños termales, cosa que yo pude hacer evadiendo la vigilancia de gendarmería en el año 1991 en la región y con la luz de una mera luz de una linterna, junto con un grupo de amigos, descendimos en la oscuridad y nos sumergimos en esas piletas de agua muy caliente y enormemente sulfurosa. Tan sulfurosa, con tanto arrastre de azufre, que un souvenir típico del lugar, los lugareños sumergen objetos metálicos, jarras, cubiertos metálicos, trozos de latón, los dejan varios días y al extraerlos quedan totalmente cubiertos por una gruesa costra de azufre. Y esto se vende como una curiosidad del lugar. Bueno, hace muchos años, si la memoria no me falla, ya por 1940, se construye del otro lado del río, respecto al pueblo y cercano a la montaña, un hotel, el famoso Hotel Termal de Puente del Inca. Y en el año 1965 ocurre una impresionante avalancha en las montañas, en junio o julio de 1965, que arrasa el hotel, matando a bastantes personas que estaban alojadas en ese lugar. Desde entonces el hotel jamás fue reconstruido y hoy en día, por razones que ignoramos, se impide el acceso de la gente común al lugar. Sigue estando gendarmería, yo lo mencionaba antes, prohibiendo el acceso al lugar. Son apenas unos pocos muros caídos y descascarados de lo que alguna vez fue un hermoso hotel. Y sin embargo, ¿por qué se sigue prohibiendo el acceso de la gente al lugar? Y ustedes dirán, Gustavo, ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo del misterio? Esto. Tres o cuatro días antes de la avalancha, sobre el filo de las cumbres de las montañas desde donde cae la avalancha, muchos testigos civiles y militares del pueblo, porque el pueblo siempre ha tenido asiento militar de Gendarmería Nacional, de nuestro ejército de fronteras, de nuestra fuerza de seguridad de fronteras, observaron en las noches poderosas luces que iban de un lado al otro de la sierra,
cubriendo distancias que no podrían hacerse a pie, precisamente por dos razones. Por lo complicadísimo del terreno, cumbres de montañas, y por la enorme cantidad de nieve, porque acordemos que en esas fechas, en el hemisferio sur, es invierno. Y en esos meses, en la montaña, en nuestra cordillera de los Andes, el frío es brutal y es el momento álgido de nevadas. Tanto es así que Gendarmería reporta esas luces, pero dilata enviar una patrulla de montaña a investigarlas, precisamente por las pésimas condiciones climáticas. Así que suponer que a las cumbres habían ascendido un grupo de graciosos que con linternas corrían de un lado al otro con las luces es una absoluta tontería. Vuelvo a aclarar que en ese lugar, a esa altitud, no hay camino transitable posible, no digo ya para vehículos, ni siquiera para mulas o para caballos. Esto ocurre 3 o 4 noches, es visto durante 2 o 3 noches, pero esta noticia se eclipsa y desaparece cuando ocurre luego esta avalancha trágica y mortal con su saldo luctuoso. ¿Qué eran esas luces? Y si pensamos en las luces, la avalancha y la prohibición militar de ingresar a esa área, en un lugar que en tiempos estivales, en verano, tiene muchísimo flujo turístico. No solo de los turistas que van y vienen de Chile, Argentina y viceversa, sino muchísima gente del lado chileno y del lado argentino que se dirige a Puente del Inca por las bellezas del lugar, para visitar la laguna Los Horcones, que es realmente paradisíaca, por termas cercanas que hay en el camino, y muy cerca de Puente del Inca, el enigmático Silo decide instalar su comunidad. ¿Quién es Silo? Vayan a la nota que le dedicamos en Al Filo de Realidad. Un profeta, un filósofo, un místico, resistido por el gobierno militar de ese entonces, estamos hablando de los años 60, 70 del siglo pasado, un pensador que crea un movimiento que se llama La Comunidad, que busca hermanar la espiritualidad de varias corrientes religiosas, que crea un partido político, el Partido Humanista. La Comunidad del Partido Humanista le sobreviven, hace unos años ya que ha muerto Silo, con decenas de miles de miembros en todo el mundo. Miembros que viajan desde Europa, desde Estados Unidos, para pasar unos días en la comunidad. En la comunidad, Silo hace erigir un templo. Un templo donde nosotros constatamos efectos acústicos muy extraños y muy interesantes. En la comunidad, erigida en un lugar que geográfica y geológicamente llama mucho la atención por razones que abundo en el correspondiente artículo que pueden leer en Al Filo de la Realidad. Dado que si me extiendo aquí en el punto, los agota a ustedes de cansancio y agota el tiempo que disponemos para compartir. Pero Silo, a esto quiero llegar, elige ese lugar por las propiedades energéticas del mismo. A las fuentes me remito y al artículo de referencia. Pero podemos seguir recorriendo la región, y además de historias como las del Futre, fuertemente documentadas, observaciones ovni que abundan en la zona, más allá de este episodio particular que comentaba respecto al hotel de Puente del Inca, y me fijo en mis propias anotaciones, porque no quiero dejar atrás nada en particular, no lejos de allí, inclusive se encuentran unas ruinas incaicas agradables de visitar. Se conoce como tambillos. Y era un tambo, en quichua, la palabra tambo, en Sudamérica la palabra tambo, define una chacra, un establecimiento donde se ordeñan las vacas, las reses, donde se obtiene la leche y sus derivados. Pero la palabra tambo en quichua significa descanso. Y los tambos eran eso. Eran lugares de descanso donde los chasquis, los corredores que llevaban mensajes, podían dormir unas horas, alimentarse, reposar y continuar su camino.
este tambo en Tambillos, que puede visitarse libremente, se encuentra muy próximo, a pocos centenares de metros, del Capac Ñam, o Camino del Inca. Esa ruta que los incas diseñaron como columna vertebral, desde Pumapungo, en lo que actualmente es Cuenca, Ecuador, hasta aún más al sur que la actual ciudad de Mendoza. Un camino vertebral con numerosísimas, miles y miles de ramificaciones que permitían el comercio y las comunicaciones, como estaba mencionándoles anteriormente. Claro, en este punto alguien dirá, Gustavo, pero estamos juntando en un mismo saco, en una misma bolsa, arqueología, parapsicología, ovnis. Es que eso caracteriza el portal. Eso caracteriza el portal. Permítame citar, por ejemplo, la localidad de Carcarañá, en nuestra provincia de Santa Fe. También los remito al artículo sobre el particular. Dos pueblos muy pequeños, uno llamado Carcarañá, otro llamado Correa, que se encuentra a muy pocos kilómetros de distancia, divididos por un río, el río Carcarañá, donde han ocurrido una multiplicidad de eventos extraños. La historia, el mito, la leyenda, ustedes sabrán justipreciarlo, que dice que a fines del siglo XIX se encontró allí la momia de un presunto ser extraterrestre. Aterrizajes de ovnis en la localidad de Correa, una de las que acabo de mencionar, es conocidísima en la ufología argentina, porque allá en el año 1968 ocurrieron unos eventos que vincularon mutilaciones de animales, nidos, la palabra nido en ufología refiere a la huella del aterrizaje de un ovni, luces no identificadas y seres extraños mimetizados como humanos. Visiten nuestro artículo Extraterrestres entre nosotros, donde hablamos de este caso en particular, del caso Correa. Apariciones de fantasmas, todo eso en un radio de pocos kilómetros. Y esto es lo interesante de lo que llamamos zona de portal, o recuerdan zona ventana, que en pocos kilómetros hay una concentración de eventos, relatos, lugares para conocer. Vuelvo a Payata, el Cerro Tunduqueral, visiten el video maravilloso que compiló Emanuel Giudice trabajando con su dron sobre este cerro que tiene petroglifos, cada uno de los cuales merecería un video podcast por derecho propio. Desde aquellos petroglifos que nos relatan las experiencias místicas, en el buen sentido de la palabra, asociadas al consumo de enteógenos, es decir, de alucinógenos, por parte de los y las chamanes, hombres y mujeres medicina de esos pueblos, hasta los petroglifos que simbólicamente relatan la migración de un pueblo desconocido desde Chile hacia Argentina, pasando por esa región, hasta petroglifos que sugestivamente los lugareños han bautizado como los marcianos o los extraterrestres. Ya se imaginarán ustedes por qué. O, por ejemplo, visitar puntos de interés, tales como, por ejemplo, y sigo con el relato, bueno, ustedes tienen para visitar el Templo de la Madre Divina, un templo hindú ubicado precisamente en Uspallata, o bien continuar camino hacia el Cerro Arco, donde en la quebrada El Chayao, que tal se conoce localmente, distintos videntes, espiritualistas, místicos, denle ustedes el nombre que deseen, ubican Isidris, una ciudad subterránea, hipotética, claro, de presunta vinculación extraterrestre. Y otra vez, ¿verdad? Tenemos aquí esta historia, desde la realidad o desde la leyenda, que vincula el mundo subterráneo con lo cósmico. Lo teníamos en Capilla del Monte, la ciudad de Erx. Mito, realidad, enseñanza esotérica, simbólica,
una realidad de los planos sutiles malinterpretada por quienes lo percibieron. Permítanse pensar luego en esta última proposición que les hago. Esto también lo encontramos en Victoria, ¿recuerdan? Porque son muchos los relatos locales, dichos casi con vergüenza, de que hay túneles subterráneos por debajo de la ciudad y de su famoso Cerro La Matanza, que es icónico sitio de observación ovni. Y aquí tenemos en esta región la ciudadela subterránea de Isidres. Isidres, realidad o mentira, pero otra vez un relato, un ítem de interés que queda a la evaluación de cada uno con su percepción, que se ubica en esta, permítanme emplear otro término de aquí más, en esta zona forteana. ¿Por qué zona forteana? Charles Fort fue un escritor, principios del siglo XX en Estados Unidos, autor de unos libros maravillosos. El más conocido, El libro de los condenados. Pero tiene otros, Talentos salvajes, Fort era básicamente un investigador que hoy llamaríamos de biblioteca. Recorría bibliotecas, recorría periódicos y pasaba largas tardes durante años buscando noticias insólitas. Era lo que a él le apasionaba. Y luego las reunía en sus libros, donde aparecen lo que hoy llamaríamos apariciones ovni. En ese entonces, obviamente, el término no existía. Estamos hablando de fines de los años 20. Creo que la primera edición del libro de los condenados es de 1932. Apariciones marianas, fenómenos parapsicológicos, extrañas lluvias de materias insólitas desde el cielo, días absolutamente limpios de nubes y despejados. Old parts, objetos fuera de tiempo y fuera de lugar. Todo eso, decía Ford, tiene algún tipo de relación aunque no lo comprendamos. Y como él intuía que en algún plano estaban vinculados, los reunía, no en una hipótesis, sino en sus libros. En homenaje al ingente trabajo de Ford, hoy hablamos de zonas forteanas, a estos lugares geográficos que reúnen episodios de distinta naturaleza, interesantes, enigmáticos, misteriosos, aparentemente inconexos. Pero todos ocurren allí, en ese lugar y precisamente en ese lugar. Y luego de Uspallata pueden tomar la ruta 149, como les dije antes, de hacer estos 144 kilómetros, cruzar apenas la frontera interprovincial con San Juan, y kilómetros antes del pueblito, del muy lindo pueblito de Barreal, desviarse a mano izquierda, si van desde Mendoza, e ingresar a lo que se conoce como Pampa del Leoncito. Pampa del Leoncito es un antiquísimo lago desecado. Hoy en día es una cuenca cubierta por una gruesa capa de sal solidificada que presenta por esta razón una enorme sequedad ambiental, bajísima humedad, con lo cual los cielos son terriblemente transparentes. Tanto es así que si ustedes, en lugar de girar en la ruta hacia la izquierda e ingresar en Pampa del Leoncito, giran hacia la derecha, van a llegar, después de muy pocos kilómetros, al Observatorio Astronómico de Pampa del Leoncito. Uno de los observatorios astronómicos más importantes de Sudamérica y donde se han obtenido algunos registros apasionantes y descubrimientos trascendentes, precisamente gracias a lo prístino de sus cielos. En Pampa del Leoncito teníamos referencias de que ocurrían hechos extraños. Ya allá por 1999, un antropólogo, Diego Escolar, se anima a relatarlo en un paper académico, porque le ocurre a él, porque atravesando a caballo junto con vaqueanos Pampa del Leoncito en pos de sus investigaciones y haciendo noche a lo largo de su travesía, hoy todo parece muy sencillo, esta autopista que nos lleva al lugar, el camino de acceso despejado, de hecho el lugar Pampa del Leoncito es ocupado por, para quienes practican, el carrovelismo. Esto de realizar un deporte muy entretenido que consiste en un carro de tres ruedas con una gran vela, como si de un yate o velero se tratase,
pero simplemente arrastrados por el viento que corre muy fuerte en ese lugar, atravesar ese verdadero espejo, esa superficie de mármol inmaculada, como ven ustedes en las imágenes, que es el lugar. Pero 25, 30 años atrás no era tan sencillo, y esto se hacía a caballo y se hacía en recorridas que ocupaban unos días. Y este antropólogo comenta y relata, y esto también lo hemos tratado en nuestros artículos, cómo durante las noches son seguidos por luces. Luces que, y esto es lo interesante, y es muy significativo que sea un antropólogo quien hace uno de los mejores aportes a la ufología. ¿Por qué digo esto? Porque Escolar observa que las luces a la noche, y ellos preventivamente durante la noche no se movían, guardaban silencio, de hecho ni siquiera prendían fuego, las luces los seguían encontrando las huellas que en la sal sus monturas iban dejando durante el día. ¿Y por qué digo que esto es un aporte fundamental a la ufología? Porque demuestra la inteligencia detrás del fenómeno. No era una luz que erráticamente se acercaba al protagonista de nuestro relato y su gente. Eran luces que iban buscando, esto relata Escolar, insisto, tiene la valentía de hacerlo en estos cuadernos de antropología, en este paper académico, que además tiene que superar, pongan esto en perspectiva, ¿no?, el Tribunal de Ética Científica que decide que eso sea publicado o no. Y entonces, él relata cómo las luces parecían moverse al principio erráticamente, pero cuando llegaban a la línea de huellas que habían dejado durante el día con su cabalgata, iban siguiendo la línea de huellas. Esto habla de que hay una inteligencia capaz de asociación simbólica. Relaciona las marcas en el suelo con algo que quiere seguir, alcanzar, vigilar, controlar, no lo sabemos, pero con algo que es objeto de su interés, y por eso va siguiendo las huellas. ¿Se comprende? Parece un dato menor, pero creo que es de una importancia fundamental. Y la credibilidad del relato, que sería lo que se podría cuestionar, yo creo que queda zanjada precisamente por los antecedentes académicos de la publicación que acabo de mencionar. Bueno, en Papa de Leoncito, nosotros permanecimos durante buena parte de una noche haciendo observación. No nos acompañó el tiempo, un atardecer espléndido, maravilloso, fue cubierto de nubes después, pero sin embargo, protagonizamos algunos fenómenos interesantes. Dos miembros de nuestro equipo nos movíamos con un par de automóviles, y entonces, estando ya ahí a la noche, nos distanciábamos para cubrir mayor superficie, comunicándonos con handys, con radiotransmisores manuales. Dos miembros de nuestro equipo se alejan, caminan un par de kilómetros, cosa que se puede hacer en perfecta comodidad, en plena oscuridad, precisamente les decía, por esa llanura impertérrita, sin el menor obstáculo. Cuando observan en dirección a la cordillera, es decir, en un área de montaña que comenzaba a corta distancia y absolutamente intransitable, una luz. Aparece de pronto una luz. No hay caminos. Suponer que alguien, algún chistoso, algún gracioso, habiendo visto los movimientos de nuestro grupo en el terreno horas antes, se desplazó hasta allí solo para hacer la broma, es realmente muy tonto. El tema es que nuestro equipo de luz le hace luces con una linterna en primer lugar, y la luz responde en la misma secuencia. Con un pequeño láser manual, que era parte del equipo, le apuntan y empiezan a hacerle cambios de luces, y la luz responde con los mismos cambios de luces. Al punto que nos avisan por radio, y otros dos miembros del grupo toman uno de los vehículos y se mueven rápidamente al encuentro de los primeros. Pero para cuando llegan, el fenómeno había cesado. Mientras tanto, quienes permanecíamos en el punto original, en lo que diríamos el campamento base,
observábamos otro fenómeno. Perfectamente al norte, una potente luz inmediatamente sobre el horizonte, que estaba donde no podía ver nada. Y digo no podía ver nada, porque después de kilómetros y kilómetros y kilómetros hacia el norte, comienzan estribaciones montañosas. Recorrimos la ruta paralelamente, tratando de buscar, esto fue después, por supuesto, el punto de esta luz. Tal vez algo se nos escapó en el relevamiento, pero hasta donde comprobamos, insisto en esto, hasta donde comprobamos, no había nada que produjera la luz. El tema es, cuando avanzábamos y nos desplazábamos e hicimos kilómetros con otro automóvil en dirección al norte, buscando acercarnos a la luz desaparecía. Cuando regresábamos a nuestro campamento base, ahí estaba la luz, irónicamente saludándonos de nuevo. Hay muchos relatos en Papa de Leoncito, y realmente, propónganse ustedes, si les cabe la posibilidad, hacer una recorrida de esa región, pernoctar en alguno de sus pueblos, hablar con los lugareños, que quizás al principio se muestran reacios, no están allí, están allí para vender las bellezas turísticas del lugar, ¿no? Las bondades de su gastronomía, no para vender ovnis, no para vender relatos de duendes y aparecidos, pero cuando se crea un vínculo, cuando los ven que ustedes están averiguando de buena fe, empiezan a compartir su relato. Seguramente de esta brevísima, inevitablemente brevísima revisión, voy a dejar muchos relatos afuera, ¿no? Te estaría casi tentado decir afuera del tintero. Pero creo que entre esta introducción, las imágenes que están acompañando, y esto creo que es lo importante y lo más profundo, los artículos y el material complementario que les estamos linkeando desde aquí, van a ver ustedes que la propuesta de que hay un nuevo portal paranormal en Argentina tiene muchos visos de verosimilitud, mucha evidencia documental y mucho terreno para especular, preguntarnos y, ¿por qué no?, soñar. Después de todo, como dijera el poeta, quizás los mejores enigmas son los que nunca se podrán develar. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Soy Gustavo Fernández. El reencuentro fraternal en nuestro próximo video podcast de Al Filo de la Realidad. Que estén bien, sean felices y buena vida. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y, como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.